silencio. Qué profundo es el silencio. Su numen virgen es un cristal delgado que de romperse, el eco de miles fragmentado, movería la cama horizontal del universo. Una cabeza de alfiler cortando, como una daga filosa, el velo inmaculado de la nada. Eso es el silencio. En caso que un huésped inoportune por más mínimo el movimiento, la rama cruje y toca en su crujido el vientre del silencio, como si fuera un hijo que está pariendo, o hasta un suspiro indaga en su misterio. ¿Será que no existe un hueco tal que aísle por completo el roer del fuego cuando arde? Y los grillos ¿A dónde irían si sus cantos se apagaran de tajo para no marchar el paso talante del silencio? Si se muere la noche, que sea cuando se rompa la luna y sus cristales, filosas luces horadando el silencio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Letroscopía y bueno, estamos emocionados porque los vientos de Hidalgo nos han traído a una gran comunicadora, poeta, escritora y amiga, Norma Pérez. Ah, pues, hola, Normita. Hola, ¿qué tal? Susi? ¿Cómo estás? buenas tardes. Bueno, pues muy emocionada. Eh, un placer que pues, me hayas invitado a venir aquí a Letroscopía y a compartir pues con el auditorio un poquito de, de lo que hacemos. Y de lo que haces y lo haces muy bien, porque seguramente escuchan esa voz y parece que te traemos aquí acrópolis. <laughs> no, pues sí, sí, así es. Bueno, pues para mí es muy satisfactorio pertenecer a, a una casa radial con mucha presencia en el mundo y que ahora pues con la magia de la tecnología podemos llegar sí. a, a muchos lugares eh, que anteriormente con la radio convencional pues no se llegaba. Y, y, bueno, también el formato de, de esa radio, pues, también es, es muy importante porque, pues, tenemos eh, en ese gran proyecto eh, cosas muy importantes que le transmitimos al público. Oye, ¿hasta, ¿hasta cuántos países llegas con Acrópolis? Bueno, pues, 65 países. Nada Sí, así más. es, nada más. Así nada es. más. Y hay variedad en cuanto a los programas. ¿Qué, qué temas se, se trabajan ahí? Bueno, pues, mira, hay una eh, programación de 8 de la mañana a 2 de la mañana, de la madrugada, wow. ¿sí? Y, y todos los compañeros, pues, realmente creamos nuestro propio formato de programa, ¿sí? Hay algunos compañeros que, pues, solamente eh, música, algunos otros hablan ahorita que, que comentábamos lo de la terapia, la terapia narrativa. narrativa, pues, hay compañeros que traen mucho, mucha información, para los jóvenes, para los papás. Ajá. Y, y en, el, en el caso mío, eh, yo tengo dos programas en la radio Acrópolis Radio, que por cierto quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande Hola. a la directora eh, general, que es la, la señora Patricia González, y que ella se pues, encuentra en Chicago, Illinois, que es la, la, la presidenta de, de, la directora de, de, de este proyecto. Y al señor César Vázquez, el es en Poza Rica, Veracruz, y ellos son los que se les ocurrió las que, cabezas que, que las proyecto. cabezas, y sí, así es. Y, y entonces, pues ellos lanzan ese proyecto al mundo, ¿no? Y pues yo tengo la fortuna de pertenecer, y, y, y eh, en mi formato eh, radiofónico, eh, mi programa de los miércoles está dedicado totalmente a la cultura. Eh, yo transmito de 10 de la mañana a 12 del día. Y, y, y los sábados, tengo otro formatito ahí de, de, que ahí, que pues como que le metemos un poquito de poesía de la literatura universal para variar porque este, generalmente leemos a los poetas incipientes, ¿no? De todo el mundo. Claro, claro. Entonces, y además quedan muy cordialmente invitados porque en todos los programas que tenemos, en toda eh, pues, la, la programación diaria. Eh, están invitados a, 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 a que primeramente pues nos sintonicen a pertenecer al grupo que es Acrópolis Radio ahí está en la página de, de Facebook y, y entonces van a formar parte de, de las a lecturas tener su propio programa así es bueno no no más bien eh, si tú eres poeta vamos a difundir tus letras ah, vamos a difundir y si quieres también participar con tu audio pues bienvenido totalmente Puedes participar con tu, con tu eh, voz para difundir tus propias letras. Qué interesante, Normita. Yo quiero que nos cuentes cómo es la vida de una ama de casa, madre de familia, poeta, este, participas en los eventos, vas a presentaciones, a recitales y tienes un programa de, de radio. ¿Cómo combinas todas estas facetas de tu vida? Bueno, pues eh, creo que, que sí es algo complicado. A veces tenemos que robarle un poquito de tiempo a una actividad, a otra. Eh, yo soy jubilada, entonces eso me permite un poquito eh, hacer eh, todo esto que, que ya pues desde hace mucho tiempo lo, lo vengo haciendo. Pero sí, sí tiene que haber cierta disciplina en cuanto a los horarios, pero pues bueno. Tú que también escribes, sabes que la inspiración no tiene horario. No, llega a las 2 de la madrugada. Podemos estar haciendo el quehacer, podemos estar eh, en, eh, yendo en el autobús o, o simplemente ya a la hora de dormir. Y entonces ahí viene la musa y entonces dejamos todo eso de lado y empezamos a escribir. Sí, sí, es un trabajo muy eh, demandante, pero cuando tú haces las cosas por amor. Entonces no pesan. Y, claro. y, y entonces yo la verdad eh, estoy en, en una etapa de mi vida muy completa eh, que me da muchas satisfacciones porque creo que ya... Este, ya piensa uno, medita uno, lo que está uno haciendo, y entonces sale esa parte amorosa de lo que hacemos. Y, y tratamos de multiplicarnos como mujeres, de hecho, nuestra esencia es así. <laughs> <Multitarea>. Multiplicarnos, <laughs> sí, 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 multiplicarnos en cuanto a, las, a, a, a los quehaceres domésticos, a la familia, al esposo, a, a, a los hermanos, a los padres, ¿no? Y, y entonces, pues conjuntamos todo eso, al final tratamos de, de hacer una, ahí, que, que todos interactúen con nosotros para que podamos convivir. Claro, incluirlos. Sí, así es. Yo te, es que estaba pensando en esta siguiente pregunta, ¿no te reclaman ese tiempo, tu esposo, tus hijos, tu familia? ¿No te reclaman ese tiempo que le dedicas a todas estas actividades? <laughs> no, pues sí, claro que sí. Eh, pues a veces hay ocasiones en que he tenido que decir no a la familia o no al, a la radio también, Ajá. porque sí hay ocasiones en que hay una programación y, y hay algo importante en casa y tiene uno que decir, denme por favor un momento. Y, y yo creo que es entendible en la parte cuando, cuando pues pedimos permiso y, y también cuando pedimos permiso a la familia, pero sí, sí es, sí es muy demandante, eh, pero pues creo que ya mi familia lo entendió. <laughs> O ya se resignó. Sí, ya se resignó. Así es. Pero re, como tú decías, regresas esa plenitud, esa parte amorosa, ¿no? Cuando estás con ellos y hay un tiempo de calidad. Claro, claro. Sí. Sí, ahora pues entendemos que, que vale a lo mejor más eh, un momento corto, pero con mucha atención, que todo un día sin hacerle caso a claro. la persona que está a tu lado. Pero pues. Eh, Esa es parte de, de, de lo inmerso de la vida, ¿no? Y, y que te obliga también a prestarle atención a las cosas muy importantes. A las valiosas. ¿no? Sí, 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 sí. Porque al final de cuentas yo siempre he dicho una cosa, eh, podemos tener todos, todas las profesiones, los oficios, eh, las actividades, pero no hay refugio más grande que el de la familia. Y ese es el que te va a ropar, aunque no seas nada o seas mucho. Y finalmente somos, simplemente somos. ¿no? Así es, así es. Normita, ¿cómo llegas a Acrópolis? Bueno, pues este se me brinda una oportunidad muy grande de, de ingresar ahí a Acrópolis Radio en un momento también determinante de mi vida. Así como que yo siempre he dicho que los tiempos son tiempos de Dios y que no nos llega a nada ni antes ni después. Y a mí me llegó en un momento muy importante de mi vida. Cruzaba yo por... Eh, emocionalmente algo, pues, difícil. Y, y me llega esa oportunidad a radio, y, y te comentaba, ahora sí que antes del programa, que había algo que, que yo nunca pensé estar en radio, porque era algo que no me gustaba mi propia voz. <laughs> Mire nada más, con sí. la, el bozarrón que tiene. Yo creo que, que ya cuando vas tú. Caminando por, por las situaciones que te presenta la vida, entonces va uno descubriéndose a sí mismo y aceptándose a sí mismo, ¿no? Eh, entonces, cuando me llega esa oportunidad de la radio y yo oigo mi propia voz, pues. ¿Qué se siente? Sí. Es un golpe, ¿no? Eh, pues sí, la verdad que sí. Eh, yo voy aprendiendo. Todos los días que, que me toca transmitir y estoy tras el micrófono, todos los días yo aprendo. Es más, eh, te pudiera decir. Que, que voy inédito a ese programa porque ese programa va a ser para mí una vivencia y un día único también y un claro. día en el que voy a aprender porque en, nosotros transmitimos también en vivo no no este lo este grabamos antes entonces eh, pues hay ocasiones en que les digo, es que a la hora de la lectura que tengo que leer un poema, pues si se me atoró ahí la lengua, pues ni modo, ¿no? Sí, claro. Pero es parte de. y, y me ha ido. me ha ido formando eso este, diariamente. Me ha hecho crecer. Sí me ha hecho crecer. ¿Cómo no? El sí, que se es. para frente a un micrófono y sobrevive, ¿Sí? está del otro lado. Porque sí es cierto, nos enfrentamos con nuestros, nuestra propia forma de ser y de sentir, ¿no? Sí. Es un espejo. Sí, claro. No Y luego, pues, eh, te cuento que, que realmente creo que, que todo es un camino, eh, diría yo así como la teoría de cuerdas, ¿no? Este todo se va uniendo. Sí, claro. Eh, yo creo que a la radio me lleva principalmente las letras no yo yo soy poeta entonces eh, de esa forma yo incursiono en los grupos con los amigos claro. y vas conociendo personas no entonces pues yo sí podría decir que, que mi vida es escribir y ahorita que, que estoy en la radio pues mi vida también es comunicar ser comunicadora la palabra final la palabra Sí, Mira es. qué bonito dijiste, yo soy poeta, ¿no? Cuando te asumes con esa, con eso que, ese talento que te ha dado la vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Desde cuándo eres poeta? Bueno, pues eh, yo escribo desde pequeña, desde niña, desde niña, ¿no? Ahí, por ahí primaria yo creo. Y entonces eso me va identificando a, en, en los niveles escolares, pues ya ya sabes, ya conocían, a ver, ella es la que escribe y, y ahí va creciendo y alimentándose. Y pues vas guardando todo lo que, lo que vas haciendo y, y realmente esto es un, un trabajo silencioso e incomprendido, porque la persona que escribe eh, no tiene, eh, ¿cómo explicar a...? Nadie, nadie en ese momento te entiende por qué te vas a sentar a escribir, qué vas a escribir o por qué vas a escribir. La poesía es algo muy importante que viene a transformar a, a, al pensamiento, que viene a, a, a sacarnos a flote lo que llevamos dentro. La poesía, pues no la inventamos, la descubrimos. Entonces eh, yo empiezo a escribir. Y, y entonces ya sabes, el que escribe es el loco, el, el inadaptado, el que el ridículo, porque esas son todas la, son los adjetivos mm. que, nos, que nos ponen a través de, de la evolución de, del poeta o del sí, escritor, sí. ¿no? Y, y, y no hay quien te reconozca ese trabajo. Y lo interesante aquí es que no hay que buscar que nos lo reconozcan, porque entonces nos vamos a frustrar. Entonces vamos a, a, a ver que, que, que nuestro trabajo pues a mucha gente no le interesa. Pero cuando nosotros encontramos un grupo o personas que piensan igual que nosotros, entonces ahí es cuando encontramos eh, el verdadero sentido de lo que estamos haciendo, porque otra persona ya piensa como yo también. Y, y luego otra. Estamos somos muchos locos y decimos somos muchos locos y todos estamos juntos y sueltos, ¿no? Entonces <risa> este... <risa> sí. Entonces ya cuando y eso te lo digo porque en una ocasión yo fui con un médico, yo me sentía muy mal, este, físicamente. Y, y, y yo fui y le dije al doctor: mire, es que sabe qué, que además, eh, a, ver, a ver, tranquilícese, plátíqueme sus problemas, pero no los físicos, plátíqueme los emocionales. Y entonces, <laughs> algo así como que, es que, que cree que, 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 que no le interesa a nadie lo que escribo. Y me dice el doctor: ¿y por qué había de interesarle lo que usted escribe? ¿A quién no le interesa? Pues es que a estos, no, 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 no. usted está mal, ellos no tienen la obligación de interesarse por lo que usted hace. Eso es cosa suya. Busque los escenarios apropiados. Entonces aquí viene esa parte importante, no solamente en la poesía, Susi, de buscar los escenarios apropiados. Pues el que, la persona que, que, que le gusta, eh, pues por ejemplo, pintar, pues debe de buscar ese círculo para, para explayarse, que, que por sí solo te voy a decir. No necesariamente se necesita pertenecer a un grupo para hacer alguna cosa, pero sí para sentirnos cómodos, nada más. Porque al final de cuentas, los artistas, de alguna forma, eh, digo artistas refiriéndome. A, al poeta, al escritores. poeta, exacto. Somos solitarios, sí, estamos es. en solitarios. De hecho, en el momento en que nosotros escribimos, no tenemos un, un público, ni mucho menos. Solo eh, nosotros, eh, solo los y, y, y precisamente de lo que vamos a escribir, la noche, el día, la lluvia, el dolor, la alegría. Bien decía Octavio Paz: pues la poesía es definitivamente. Eh, resignación, coraje, furia, ausencia, llanto, nada, todo, universo, tierra. Somos los amorosos de Sabine. Así es. Entonces, eh, este, el, en, en ese rubro somos personas solitarias. Así es. Y, y luego, lo peor del caso es que, digo el, lo peor del caso porque sufrimos somos mucho mucho muy sensibles creo que sí. eso es lo que nos identifica la característica específica del artista sí. sentimos demasiado la vida ¿no? así es sí sí así es y, y luego le vemos la parte nosotros pudiéramos nosotros más bien no vemos la forma de enfrente vemos la sombra que genera esa forma claro sí toda la gente común diríamos que ve la lluvia y nosotros vemos el eco de la lluvia la transparencia del agua. Así es, así es. Entonces, eh, que, eh, una sonrisa que, que, que es un chispazo y para nosotros la volvemos eterna con las líneas. Claro. Sí, entonces, pues yo le doy gracias a Dios por el camino que me puso, por el lugar en el que estoy, por la familia que tengo, por la persona que soy. Cuando, cuando yo me acepté como era, con todos mis defectos claro. y todas mis cualidades, todas mis, eh, digamos, potenciales y no potenciales, entonces ahí yo creo que yo nací, porque eh, volvemos, a, hay muchas personas. Que, que se acercan a ti y te hacen daño. Y nosotros permitimos que nos hagan daño y entonces frenamos todo lo que nosotros traemos, todo lo que nosotros traemos. Entonces cuando nosotros realmente nos descubrimos y sabemos decir sí y sabemos decir no, en ese momento pues vamos creciendo. Y todas las oportunidades, porque, porque la vida es un sinfín de puertas, claro se abren, se cierran las abrimos o las cerramos. También, así, ¿no? es, así es, así es. A aprender de, de, de los duelos, de las pérdidas, pero no solamente las pérdidas, bueno, claro, hay pérdidas muy, muy significativas. fuertes, significativas, como es un ser querido, pero también a veces perdemos, bueno, de hecho, pues perdemos juventud, perdemos... Eh, Movimiento, perdemos eh, eh, trabajos, eh, eh, y entonces esos duelos, cuando nosotros los superamos, entonces vemos que, que realmente minimizamos esa puerta que se cerró porque maximizamos la puerta que se abrió. Claro. Y a mí, en lo personal, quiero decirte, Susi, que a mí sí me pasó ese, ese proceso, eh, que sí minimicé eh, todo eso que, que, que realmente mm, a lo mejor me hacía daño o a lo mejor me frenaba. Y entonces encontré en, en la palabra, en la palabra tanto para comunicar a través de la radio, claro. como en la palabra también para, eh, pues, comunicar algo de mí. Ajá. El puente en, entre tu interior y el exterior. Sí. Sí, y, y yo te quiero decir que, que también la radio es una magia. Yo siempre en los programas míos les digo: es que la magia de las ondas gercianas, ¿no? Y llegamos, y, y en este momento en el que, que yo estoy aquí, no sé en qué parte del mundo están sintonizando y Ajá. están imaginando el momento que yo estoy describiendo. Eso es claro, una cosa claro. importante, ¿no? Eh, eh, a, mí, a mí en lo personal eso me ha dado mucha satisfacción. Y, y entonces mmm, cuando nosotros leemos también un poema de las personas que nos lo hacen llegar, eh, también es magnífico porque pues, es una imagen lírica que la persona que está oyendo lo va lo va a ver. Ese es un pedazo de esa persona sí, que te está regalando. Así es, así es. Normita, no hacen. Falta más que escucharte para saber que eres poeta. <laughs> Tienes unas imágenes así de la vida que son deliciosas. ¿Por qué no nos compartes? Tienes un libro nuevo. Sí, así Estamos es. estrenando sí, y aquí sí, tenemos sí. la exclusiva en de Geste Compártenos. Bueno, pues realmente yo quiero agradecerte, primeramente, porque sí, en efecto, este libro que vemos aquí. Es el libro número 7. ¡Bravo! El poemario Ajá. número 7, pero pues este todavía no lo conocía el mundo y lo va a conocer precisamente a través de Déjale esta. Que te cito televisora. Para acá, ¿sí? Ah, ok, ok. Para que se vea. Eh, y este libro, pues es mi, mi séptimo hijo. ¡Oh! Eh, es sí. muy prolífica. Sí, sí. <laughs> y, y este libro apenas se va a presentar. El, yo. Dice, dice un adagio popular por ahí que nadie es profeta en su tierra. Y. y Lamentablemente así es, no hay esa apertura en el propio pueblo para presentar algo. Sin embargo, en esta ocasión, eh, primeramente aquí, porque es la primicia, aquí se da a conocer el libro, pero quiero presentarlo en mi pueblo. Eh, ese es un sueño que tengo, eh, porque yo le he escrito tanto a mi gente, ahí, claro. a mi pueblo, a mis calles, a, mi, a mis calles de piedra. A, al, al suelo sagrado. Así que, es, así en es. Donde está Tula. Y, y aparte, pues yo me siento muy orgullosa. Eh, mi pueblo es un pueblo que, que, pues principalmente es industrial en cuanto a cementeras y todo eso. Pero, pero yo creo que la verdadera belleza es esa, la de la gente, lo que nos claro, transmite claro. la gente. Y aparte, pues estamos llenos de historia. Nosotros, pues, este, ahí, se, a, a, ahí estuvo una de las culturas también más la importantes. La cultura madre, de, por favor, de Mesoamérica. <laughs> sí, así es. Entonces, pues, este, de, de igual forma, pues una invitación para. Para visitar Tula y bueno Tula nos queda 20 minutos, pero pertenecemos al municipio de Tula de Allende, Hidalgo, ciudad tolteca. Y, y en Atotonilco de Tula, pues te podría decir siempre en, en los programas de radio, uno de los eslóganes eh, se está transmitiendo desde Atotonilco de Tula, lugar donde hierve el agua. Entonces hay ocasiones oh. en que la gente pregunta, oye, pues ¿por qué, ¿qué? Hierve? ¿Qué? ¿Por qué hierve? Pues porque estamos llenos de, de aguas este, de, de manantial, aguas de, de los cerros que salen y, y que además tienen temperaturas este, altas. Eh, altas ¿sí? Y curativas además. Perfecto. Entonces, Vámonos a Tula un ratito. Así es, así es. Y bueno, pues yo quiero aprovechar este, este foro tan importante, pues para que lean el libro, para que, para que. ¿Por qué no nos compartes un cachito? ¿Se vale? Ah, claro, claro. <laughs> bueno, pues mira, yo te quiero decir que eh, en este libro eh, hay, hay un. digamos, un punto dominante que le escribo mucho a mi familia, a mi padre, a mis hermanos, a, al lugar donde nací, al lugar en el que se me va la vida. Ahí le he escrito. Entonces yo escribí un poema. Eh, quiero decirte rápidamente, este poema lo escribí un día que llegó mi papá y se paró en el patio de mi casa y platicamos, pues no sé, 10, 15 minutos ahí. Mi papá lo vi tan, tan mío, tan... Tan al mismo tiempo en un momento fugaz como en un momento eterno. Entonces yo quise llevar a líneas ese momento de mi padre que me visitó, y mi poema dice así: Mi padre. Hoy vino mi padre al patio de mi casa, encendió la farola y descolgó el racimo de estrellas del Pozo Grande, merodeó las aristas de mis querellas y se sentó en la cornisa de una canción veraniega trajo consigo la cesta del pan bendito sobre la mesa mi padre tierno mi padre ausencia mi padre llanto encorga, encorvado por el tragaluz del tiempo ay cómo lo dibujaron mis ojos al óleo sobre la tarde muerta nunca serán ajenos los sufrimientos de sus días sin sueño lo abracé y su cuerpo interrumpió el obelisco nocturno y sus luceros mi padre ha dolorido, mi padre vos mi padre geometría de cielo y calma, padre hombre con la interrogación de mañana apurando el aliento emocionado. Un beso selló el amoroso diálogo, coloquial el cuadro, con ajuar prudente de eternidad. ¡Wow! <laughs> qué hermoso, sí. qué hermoso. Creo que es uno de mis poemas consentidos porque se lo escribí a mi padre, tu papá. Sí. Sí, espere, ¿Cómo retraes a tu padre? ¿Cómo, cómo lo traes a este, a este momento? Bueno, pues primeramente yo tengo mucha admiración por mi padre. Es un hombre que tiene 76 años y me ha dado un gran ejemplo de vida, principalmente en cuanto a su complexión física. Es un hombre que hace ejercicio, oh, muy bien. es un hombre muy positivo en, en todas las cosas que hace. Y sobre todo ahora que, que veo a una familia que él formó como profesionistas a todos, eh, no me queda más que decirle, padre, yo te admiro. Y mi madre, aunque ella no trabajó, ella fue la, la base de la Por institución supuesto. familiar, de hecho yo creo que, que ella fue la, el, el pilar, y, y entonces entre los dos, pues hacen, hacen una mancuerna maravillosa para, para formarnos. Y yo ahora veo a mi padre que, que se lo está comiendo el tiempo. Me duele eso verlo, pero es, es una parte que, que es natural. Y yo cada momento que puedo también lo, lo, lo veo porque yo tuve mucha convivencia con mis abuelos y yo pensé en algún momento determinado que la muerte no iba a llegar para ellos. Yo es más, lo rechazaba cuando era niña. Entonces ahora que vi que ellos murieron, veo que sí es posible la muerte en mi familia, ¿no? Entonces ahora que veo a, a mi papá, yo sé que va, que cada día es un día menos, pero, pero yo no quiero pensarlo así, solamente a veces lo pienso en las letras, sino que cuando lo veo, lo quiero, con esa cámara fotográfica de, de mi corazón, cada fotografía que yo tengo la guardo, la guardo aquí en mi, en mi, claro. en mi mente. Entonces, este y, y, y eso, esa es la poesía ahora, eh, más, que, más que amorosa por por el amor en general, la tengo como muy existencial en este libro. ¿Cuáles son los temas que predominan? Precisamente, existencial. Existencial, yo eh, hablo de la naturaleza, hablo de de, de, esta, de ese éxtasis de, de un rayo simple con el corte del agua, no sé, algo así. Entonces, este, ahora, porque la, los demás... Bueno, yo creo que mi primer libro sí es demasiado amoroso. Creo que por ahí sí. empezamos todos, ¿no? todo el mundo. Escribiéndole al amor. Sí, sí. Eh, no, la verdad que sí, el, el, el tema principal que predominó, yo creo que los tres primeros libros fue el amor, el amor hacia la pareja, hacia sí, alguna claro, persona, claro. ¿sí? Después, pues, ya se va desglosando, porque, pues, después ya soy madre, entonces ya le escribes claro, a, a los hijos. Claro. Y luego después, pues, soy abuela, y ya este, le escribes también a, a, a los nietos. Claro, claro. Sí. Sí, así es. ¿Qué necesita norma para escribir? Solo estar en silencio conmigo. ¿Es muy difícil? No, generalmente ahorita es creo que es una de las partes que, que son muy recurrentes en mí la soledad conmigo misma y eso me lleva directito al camino de las letras y cómo logras la soledad con tantas cosas que haces con tanta gente de la que ya te no, no tengo noche <risa> <risa> se me acabó la noche ya de no verdad duermen. no este anteriormente hace muchísimos años yo era de esas personas como pues que se duermen temprano y todo no también yo creo por el trabajo y todo pues ahora soy totalmente noctámbula eh, a veces me dan dos tres de la mañana cuatro cinco de la mañana y, y eso me da mucho espacio porque pues no hay nada de ruido, claro. eh, la noche te habla, eh, eh, tienes agudizado el sentido del oído, eh, es algo maravilloso, hace días, dos días, tres, escribí algo a, a la noche y, y sí porque hoy es, o sea, todo es... La ciudad se calla sí, y así. los ruidos fantasmas surgen, así es. Así es, así es. Y, y te digo, pues es existencial. Y mira, quisiera compartirte, si Adelante, se puede, es un supuesto. poema que, que también con sentidos de, de parte de, de este de ese conglomerado existencial que habla el libro. Eh, este, este libro lo grabé precisamente para la radio y encontré un fondo musical súper apropiado con, con agua y todo. Y, y la verdad que, que me gustaron mucho las formas este, literarias que, que encontré, que encontré en, en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, quiero compartírselos para que, antes de que se nos acabe el tiempo, <laughs> eh, ojalá, y, y esta esta forma literaria sea de su agrado porque a mí me encanta. Se titula El Espejo. Y dice Viene la sombra y se lleva la queja y el resplandor de los lirios. El día se inclina suavemente en el espejo ordinario del río. Del fondo, brotan pájaros rompiendo la quietud entrañable del cielo. Vuelan en busca de la melancolía escondida en la falda ilusoria del viento. ¡Qué afán! Las mariposas humedeciendo sus alas en la impecable y cristalina seda de estelas doradas. Se retratan en el óleo azul de la mañana y se escabullen en los orificios de las horas gastadas. Reflejos fugaces y en el mármol indescifrable de los silencios, y el lenguaje perpetuo se encalla en el fondo inefable de un sueño eterno. Zarpan las hojas del asta empotrada en el flanco recién nacido del alba. El horizonte dibuja la estampa ácida a la corriente bulliciosa donde nadan los cristales del agua. Desnudo, el vaivén del tiempo gira su lentejuela y se fermenta hará el canto misterioso que enjuga el llanto solitario de los días anclados a la orilla. Qué remembranza conversa en su viaje el idilio de un beso cuando se trillan los destellos del agua. ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Sí, sí. ¡Qué hermoso! Normita, ¿tienes una espiritualidad a flor de piel? ¿Hablas con la naturaleza? ¿Hablas con el silencio? ¿Cómo lo logras? Pues. Solo se deja querer la naturaleza. <laughs> solo me deja. Ver eso que. Eh, yo creo que sí, te deja la naturaleza deja ver. a ver, sí. ¿Hacia dónde va Norma? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues, definitivamente, seguir escribiendo. Creo que es un camino muy largo todavía en el que pienso que me cansaré cuando, cuando me muera. O ahí lo no, dejaré. Yo creo que ni muerta. Y ni muerta, <laughs> yo creo. Y, y quiero escribir y escribir y... Pues... Y bueno, pues ojalá y que un día alguien lea lo, lo que escribo. Tal vez para que tenga eco cuando ya no esté. Para que Norma siga resonando en el silencio de la y, noche. Y digo la... tal vez porque pues también eh, a veces son cosas ajenas a, a nuestra persona. Y, y si bien... Pues no los leen tampoco al poeta, eso lo va a frenar. Si no, no, los leen. Que los, los versos se queden en el cajón, ¿no? Sí, Así, es. Bien. Así es. Normita. Se nos acaba el tiempo. Lo sé. <laughs> Tú sabes más que nadie los tiempos de la, sí. de la comunicación. Ha sido una charla deliciosa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por compartir esta primicia de tus letras. Muchas gracias. Y bueno, pues éxito. Éxito en todos tus proyectos. No, pues agradezco muchísimo a, aquí, a, a esta casa. Media. Así es. Y, y pues, ¿qué te puedo decir? que el apasionamiento de nuestros corazones no se demuera nunca que los medios de comunicación Así siempre es. sean esa magia que llegue a las personas eh, por muy lejos que se encuentren y que, que dios nos bendiga porque esa es parte de la vida que, que un ser muy superior nos, nos reserva siempre agradecer a él porque estamos aquí y agradecer a la vida agradecer la oportunidad de disfrutar la palabra y la poesía gracias pues muchas gracias, muchas gracias al público de Letroscopía. Hemos pasado una tarde increíble entre terapias, poesía y comunicación. Gracias Acrópolis Radio por prestarnos a Norma. <laughs> sí. Saludos también a, allá hasta Acrópolis Radio y en Chicago, Illinois. Chicago, Illinois. Mi nombre es Susana Argueta. Esto fue Letroscopía. Nos vemos la siguiente vez con más del Pulso Literario de México. Nos vemos. Hasta luego.